al principio cuando fue detenido fue fuertemente torturado, recibió electricidad, fue colgado, fue golpeado, lo obligaron a comer sus heces fecales, cosas horribles que nadie en realidad se lo imagina hasta que lo está viviendo. Toda la cúpula militar y civil son conocedores de la planificación, inducción y comisión de los crímenes denunciados en la Corte Penal Internacional. Y además obtuvimos información sobre cómo funcionarios y oficiales tienen línea directa con Nicolás Maduro para la aprobación de actuaciones y procedimientos falsos de persecución sistemática contra opositores civiles y militares. En nuestra casa la allanaron, la DIGESIN se robó todo lo que había, nos dejaron sin nada. Yo logré verlo un mes después en Ramo Verde. Recuerdo que era 15 de febrero cuando lo vi. Estaba todavía todo golpeado, estaba morado, tenía cicatrices en las manos, lo habían quemado, lo habían quitado carne. Tenía la cara golpeada, a pesar de que habían pasado ya tantos días de su detención. Tanto el SEBIN como la DGSIM tienen cadenas de mando internas claras y operativas. Los oficiales de mayor grado reportan directamente a las autoridades políticas de más alto nivel del país. En cuanto a la DGSIM, la misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueran detenidas, 77 de las cuales fueran sometidas a tortura, violencia sexual y o otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por funcionarios de esta agencia. La gran mayoría de las víctimas eran oficiales y exoficiales de las Fuerzas Armadas y personas asociadas con ellas. Iniciamos el juicio, digo iniciamos porque estuve en todas las audiencias, no falté a ninguna. Y los DIGESIN que los torturaron estaban allí como testigos. Cuando entró la primera persona que lo mencionaron, yo entré en crisis, estaba temblando, estaba asustada. Y él lo denunció, dijo, esta persona me torturó, esta persona me electrocutó, esta persona me golpeó. Y de eso no sirvió de nada. Porque si como tribunal eres capaz de traer a las personas que me están torturando desde el día uno, ¿qué puedo esperar yo? No hay forma de decirle a nadie que Nicolás Maduro no está totalmente implicado en la comisión de los crímenes de lesa humanidad, porque funcionarios le responden directamente, porque funcionarios lo llaman y le cuentan lo que está pasando y porque además todo el alto mando militar, civil y todo el mando ejecutivo y judicial se reunían en las oficinas del DGCIN para planificar la represión. No te voy a mentir, ya ahorita no lo golpean, no lo hacen. Pero cualquier motivo, cualquier cosa es motivo de aislamiento, hasta por cargar una camisa que no es del color correspondiente, porque ellos usan, en los días de visita, usan uniforme franela amarilla. Y los días de la semana usan franela verde, lo que es la almilla militar. Pero nosotros estamos muy orgullosos de él. Y cuando las personas nos preguntan por qué está allí, le decimos que porque no estoy de acuerdo con todo lo que está pasando en este país. Las violaciones de los derechos humanos que la misión ha documentado han tenido lugar en un clima de casi total impunidad.
Solo unos pocos funcionarios de inteligencia han tenido que rendir cuentas por estas y todos ellos han sido de bajo rango. Las autoridades venezolanas no han hecho esfuerzos significativos para combatir el carácter sistemático y generalizado de las violaciones y brindar justicia y reparación para las víctimas.